tal, señores y señores? Espero que estén disfrutando de este hermoso día. Fíjense que el día de ayer me llamó la atención que en esta parte que estamos ahorita, pues cayó un llovidón. Llovidón tremendo donde se desbordaba el agua. Más adelante le vamos a poner un video con unas imágenes donde se mira, ¿no?, todo esto que le estoy platicando. Ahorita pues ya se encuentra sin agua, ¿no? Abrieron unos huecos allá para que se desfogara el agua y pues se fue, ¿no? ¿Te había tocado, Toshi, la lluvia? Pues no, o ver este tramo así en... No, fíjate que no, nunca me había tocado, pero... No, cabrón, ¿no? Aquí se ve que... No, bueno, pues el nivel de la carretera está alto, ¿no? Para que brinque el agua. Pues tiene más de un metro de altura. El borde. Un saludo para Saúl Ochoa, que nos pasó el video. Gracias, Saúl. Sí, muy agradecido, ¿no?, que no haya pasado el video. Gracias. Un video de un tractor, el cual va cruzando la carretera y se mira todo el agua, ¿no? Hicieron buen trabajo ahí para el desagüe del borde. Así es. También le vamos a pasar unas imágenes del socavón que se hizo en Obregón, donde se... una troca, una Durango, parece que es la que se... que se hundió, ¿no? Gracias a Dios el Señor pues está bien. Para que vean las personas que pues sí está lloviendo, ¿no? Ojalá y las presas pues estén captando algo de agua, ¿no? Yo quiero mandar un saludo muy fuerte para mi amigo Luis Ponce de León, que me pidió que lo saludara. Un saludo. No sé dónde te encuentras actualmente. ¿No sabes tú dónde anda Luis? No sé dónde andará a mí, pero... Saludos hasta donde estés, compa. Vamos a seguir haciendo contenido y pues para que vean aquí donde abrieron, ¿no?, las máquinas. Aquí está el desagüe que hicieron las máquinas. Y la calle está ni cedida, güey. Ni el tractor no ha pasado por ahí.
Bájale, lo va a mojar. ¿Trajeron el mar para acá, para la Fresno, hombre? Señores, pues vamos a finalizar este video desde la calle 11. Espero lo hayan disfrutado. Suscríbanse a mi canal, les encargo mucho, es muy importante. Y que se suscriban al canal de Hernando Balín, compa Omar Nieblas, que anda por ahí también. No nos pudo acompañar ahora, pero pues ahí vienen nuevos videos. Nos falta... pues nos falta ir a entregar la, lo que es la máscara, ¿no? Para allá, para el Vallajor y entrar a la cueva nuevamente, pero es otra cueva, nos están platicando. Vamos a ir entre viernes y sábado, ¿no? Y pues el domingo, si Dios quiere, nos vamos a ver por allá en Álamos, ¿no? En la aduana y en el río Cuchupaqui. Salud para todos ustedes, espero disfruten este día y nos vemos en el próximo video. Saludos, gente. Suscribirse al canal de mi amigo Alfredo Ramos. Que sigan la página de Alfredo Ramos y aparte de ellos aquí en el canal. Saludos para todos, nos vemos. Hasta que por fin hay ganado y pasto verde para la vaca. Mira, la vaca ya están engordando. Antes estaban como yo, todas culimecas, pero ahora mira, ya tienen lechita las cabronas. Hasta para más ganas de prenderme una teta y una ubre de ella para ver.